bienvenido a este tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este día, siempre de gran bendición compartir con cada uno de ustedes. Nuestro deseo, nuestra oración es que todos nuestros programas, cada palabra que entregamos, sea realmente una administración de vida para ustedes, que la gloria de Dios llene sus vidas a través de la impartición de la palabra de Dios. Y realmente, como nunca antes, por ser y estar en medio de tiempos difíciles, estamos orando para que nosotros podamos ser realmente un ministerio que ministre la vida de Dios. Le damos gracias al Señor también por sus llamadas. Realmente hasta este punto han sido de muchísima bendición a nuestras vidas, de ánimo, eh, y queremos realmente bendecirlos en este día. Gracias por sus llamadas, gracias por compartir con nosotros de sus oraciones. El año 2015 es un año espectacular en el sentido de que es un año de promesas cumplidas. El Ajin Hei, el Hei de Dios que tiene que ver con esa área creativa de Dios, el poder creativo de Dios que se suelta. Quiero decirte que a lo largo de mi programa hay una línea de oración abierta. Está allí el número de teléfono en pantalla. Puedes llamarnos y queremos compartir contigo para que, pues, eh, tú también eh, eh, te sientas en libertad. Tenemos intercesores que están esperando y pueden orar contigo y entregarte una palabra. Al mismo tiempo, queremos invitarte a nuestros servicios. Nuestra dirección también va a aparecer en pantalla y allí está. De, de manera que tú puedas llegar, eh, somos una iglesia muy familiar y nos gusta compartir con la gente de lo que Dios nos ha dado. Bien, he estado hablando sobre una serie bien interesante y tiene que ver con eh, Josué conquistando nuestra herencia. Y te decía al principio de, 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 uh, de esta serie que en realidad me movió a, a trabajar esta serie el hecho de que entrara este año. Un año que nos está planteando fuertes desafíos, grandes um, metas por delante, grandes objetivos. Creo que hemos eh, entrado muchísimos ministerios en un momento donde hemos tomado decisiones firmes de poder eh, expandirnos. Pero entendemos, por una parte, que eh, ministerios que nos han precedido, que hemos conocido, mega churches, mega ministerios, no han cumplido en realidad muchos de ellos el verdadero rol para el que fueron colocados. Y la pregunta es, en un momento de crecimiento, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? En el libro de Josué, Hemos, podemos encontrar lineamientos que son sumamente interesantes con respecto a la promesa, con respecto a las estrategias para alcanzar esas promesas, pero sobre todas las cosas, el hecho de que Dios está deseoso que nosotros seamos gente que vivamos para la gloria de Él, que seamos gente que mostremos a Jesucristo en las naciones de la tierra, que todas las naciones conozcan que Él es el único Rey y el único Señor. En un momento donde eh, religiones fuertes en, en la tierra están haciéndose sentir de una u otra manera, el Evangelio, el, la iglesia cristiana, el cuerpo de Jesucristo necesita levantarse, pero con un mensaje de buena nueva. Así como cuando Jesús nace, que aparecen los ángeles y pudieron decir con, con voz de trompeta, ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Jesucristo es el Señor y, y nuestro mensaje no ha cambiado. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Él es el Salvador y en Él hay respuestas. Yo creo que, que definitivamente como, como iglesia debemos volver al mensaje sencillo de la palabra, pero el, lo sencillo no significa que es simple, por el contrario sencillo porque cualquier niño puede decir esas frases, pero lo suficientemente profundo como para traer respuestas a cualquier nivel en, en, en la sociedad que, que, que requiera de respuestas. Te vuelvo a decir que este pasaje de Josué para mí ha sido verdaderamente alentador y, y revelador en este momento. Eh, dándome pautas para caminar, entregándome eh, principios que produzcan vida de Dios. Y te vuelvo a decir, estar en medio de tiempos de transición no es nada fácil, ni a nivel personal, ni familiar, ni, mi, ni ministerial. Pero le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da, al igual que muchos otros, a lo largo y ancho de la tierra, de caminar en este tiempo viendo la gloria del Señor. Eh, estoy específicamente en este momento hablando acerca de las estrategias que el Señor le entrega a Josué. Y quiero repasar solamente eh, los principios que ya compartí contigo. Compartí cuatro estrategias. Te decía que la primera estrategia basada en el verso 10 del capítulo 3 eh, de Josué eh, es que como Josué recibe la palabra, y tiene la capacidad de interpretar esta palabra, porque esto es importante, hermanos, porque estamos escuchando constantemente palabra del Señor, estamos escuchando constantemente instrucciones que vienen de nuestro Dios y, y se hace necesario que tengamos el oído afinado para oír. Decía en alguno de los programas que en varias oportunidades en el libro de Apocalipsis se nos repite esta frase, el que tiene oídos para oír, Oiga lo que el Espíritu dice. Y es desarrollar con nuestros oídos espirituales y podernos sintonizar en, en la frecuencia de Dios, de tal manera que podamos recibir el mensaje y entender exactamente lo que el Señor nos está diciendo. Y es lo que encontramos, que fue lo que Josué primeramente hizo. Encontramos que cuando la palabra dice que debemos escribir la visión para que el que la lea pueda correr por ella, esto es el segundo principio, es decir, tener la capacidad de transmitir esta visión, esta palabra, de manera fidedigna al liderazgo, de forma que ellos puedan bajar esa palabra al pueblo. Y encontramos como eh, Josué eh, le dice en el verso 11. Del, del capítulo 1 le dice: Pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Prepárense comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y es importante que en este momento estoy re retomando los cuatro principios que ya enseñé para ir al quinto. Volviendo aquí a este segundo, es importantísimo que nosotros entendamos que cuando el apóstol Pablo, hablando de los dones y hablando de los ministerios, dice, el que presida, hágalo con solicitud. El don de presidir, que es liderazgo, que es dirección, que es conducción, no es unilateral. Es decir, se necesitan desarrollar estrategias que permitan que permitan que el trabajo que estamos haciendo sea efectivo, es decir, que haya una transmisión de la palabra de manera efectiva a aquellos que están a nuestro alrededor. Es exactamente lo que dice el profeta cuando establece, escribe la visión para el que la lea pueda correr por ella. La ter el tercer principio que eh, re recibíamos o, re o revisábamos en, algún, en el programa anterior tenía que ver cómo Josué procuró la unidad y veíamos cómo Josué buscó a la tribu de Manasés y a la tribu de Gad que habían quedado del otro lado del Jordán y les dijo que debían pelear junto con sus hermanos, porque esto es importante. Hermanos, la Biblia establece en muchísimos lugares, como un pueblo dividido, una casa dividida, no puede permanecer. Este es un momento donde como iglesia de Cristo, como iglesia de ciudad Necesitamos aprendernos, aprender a unirnos, aprender a, 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 a buscar eh, las cosas que tenemos en común. Por supuesto que tenemos perspectivas diferentes, por supuesto que tenemos personalidades diferentes, cultura, una cantidad de cosas. Sin embargo... Las, hay cosas profundas que nos unen y esto tiene que ser el amor de Dios y el amor por nuestro Dios. Cuando entendemos que hemos sido colocados en la tierra para establecer el reino de Dios y su justicia, para que no sea otro rey que gobierne sino nuestro Señor, eso debe ser razón suficiente para que como pueblo de Dios nosotros nos unamos a traer el principio de Dios, el reino de Dios. Yo creo que como nunca antes, y, y lo he dicho en tantas, en tantas oportunidades, la oración de Jesús tiene un eco sumamente fuerte en este tiempo. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en esta tierra de la misma manera que es hecha en el cielo. Necesitamos que el reino de Dios sea establecido. Necesitamos ver a Dios gobernando en medio de nuestras naciones. Hermanos, es, a veces es eh, desesperante, si me permites usar esa palabra, es doloroso. Ver cómo nuestras naciones están hundiéndose cada día en situaciones terribles, problemas económicos, eh, conflictos políticos. Hay situaciones en, en medio de nuestras naciones de seria escasez, hay problemas de enfermedad. Y, y a nuestras vidas viene el dolor de ver a nuestros hermanos en nuestras naciones enfrentando todo tipo de calamidad. Nuestra oración tiene que ser que el reino de los cielos sea establecido en este tiempo. Pero la voz de la iglesia debe salir en unidad. El decreto de la iglesia tiene que salir en unidad. Nuestra declaración gubernamental tiene que venir del corazón de una iglesia unida que entiende que somos un solo cuerpo en el Señor. Y el cuarto principio que estudiábamos en el programa anterior. Que es un principio que creo que es importante porque, eh, en un momento, hermanos, donde se levantan tantas voces, tiene que ver con la validación de la autoridad o de la investidura que tenía Josué. ¿Cómo Dios empezó a validar ese posicionamiento? ¿Por qué lo digo? Estamos en un momento donde estamos escuchando voces de, de muchos lugares, estamos mirando eh, eh, diferentes moveres a lo largo de la tierra y hermanos hay una necesidad de la gente en sentir seguridad de que están recibiendo la palabra correcta y esto es esto es algo en lo cual debemos prestar atención la biblia dice que en los últimos tiempos vendrán hombres que se introducirán de manera encubierta en la viña del señor y van a ser mercadería de ella. Así es que es importantísimo que como cuerpo del Señor, que como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros aprendamos a discernir quiénes son las personas a quien Dios ha colocado, a quien Dios ha posicionado en autoridad, en, un, en, en los momentos específicos, y poder prestar atención a la palabra que ellos están trayendo de parte del Señor. Vemos aquí como Dios empieza a validar el llamado, el ministerio, lo que le había entregado a Josué. Y me llama mucho la atención, decía yo en el programa anterior, que el pueblo le dice a Josué exactamente lo mismo que Dios le dice a Josué. Dios le dice a Josué, mira Josué, yo voy a estar contigo. Nadie te va a hacer frente jamás. Y de la misma manera que estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. El pueblo le dice entonces a Josué, Josué, nosotros vamos a obedecer la palabra que Dios te dé. Asegúrate de escuchar la palabra. Asegúrate de transmitir la palabra de manera fidedigna y que Dios esté contigo de la misma manera que lo estuvo con Moisés. Estamos, eh, nuevamente te digo, es, hay, ha habido una transición, ha habido un cambio de orden, un cambio de orden habla de un cambio de guardia, habla de un cambio de sacerdocio, habla, habla de un cambio de liderazgo. Y esto es sumamente fuerte, por supuesto que lo entendemos. Entendemos, pri en primer lugar, en cuanto al pueblo, el, ese sentido de orfandad que se produce cuando por tanto tiempo escuchando la voz de un pastor, la voz de un liderazgo, de repente ya no está, esa voz dejó de ser. Por otra parte, en, en algunos de los casos... Eh, literalmente hemos visto en estos últimos años, tres últimos años, la muerte literal de, de grandes ministerios que el Señor levantó, hombres y mujeres que fueron posicionados y que realmente fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios y otros que simplemente han dejado de sonar porque los últimos años fueron eh, una, un sonido incierto que empezó a producir confusión. El Señor en estos años, en este tiempo, ha empezado a levantar un liderazgo de la oscuridad que estuvo formando por muchísimo tiempo. Gente que eh, probada, vamos a decirlo así, probada en el desierto y que eh, la marca, si podríamos establecer una marca en el liderazgo que el Señor está levantando para este último milenio, tiene que ver con una pasión absoluta y radical por las cosas de Dios. Eh, es impresionante ver, y te decía en, en algunos de los programas, cómo hay una generación apasionada por Dios que simplemente se cansó de, de los rituales, se cansó de, de, del mercadeo de la unción, de la compra y de la venta de la unción, pero estaba necesitada, hambrienta y sedienta por Dios. Y en ese liderazgo nuevo que el Señor empezó a levantar, de esa generación encontramos entonces hombres y mujeres que con una voz certera que con un sonido certero están dando so, están sonando la trompeta y están declarándole a la gente que es tiempo de volverse al Señor ahora bien el quinto principio es un, es un, es un principio que creo que eh, necesitamos eh, de manera urgente en el cuerpo de Cristo y tiene que ver con la disciplina. Eh, eh, la, lo que yo veo aquí en, el, en lo que el Señor le empieza a hablar, este, porque el mismo pueblo le dice así a Josué, le dice, los que se rebelaren y no obedecieran sus órdenes, no les podía caber otra cosa que no fuera la muerte. Estoy parafraseando lo que ellos están diciendo. Ellos le dicen, Josué, el, el que no obedezca la, la voz de Dios a través de ti, el que no obedezca la palabra de Dios que está siendo entregada por ti, debe morir irre, irremediablemente. Y aquí lo que yo estoy diciendo es que el mismo pueblo estaba colocando un lineamiento de disciplina. De la palabra disciplina es de donde viene la palabra que nosotros conocemos, discípulo. Y estamos en un momento, hermanos, donde los logros eh, que, que podamos alcanzar, las cosas que podamos alcanzar, solo será a través de una vida disciplinada. Una, una vida disciplinada en el Señor, que verdaderamente nosotros podamos poner en control nuestros apetitos, que verdaderamente nosotros podamos sujetarnos al Señor en todo sentido. Ahora fíjate, a nivel natural, a lo largo de la historia, nosotros podemos observar que ninguna guerra en el mundo, a lo largo de la historia, se ha podido ganar a menos que sea por ejércitos verdaderamente disciplinados y lo otro es que eh, eh, estos ejércitos ahora no solamente naturales o espirituales en dentro de lo que es su disciplina han sabido enfocarse porque entienden que desenfocarse con cuestiones que, que no tienen nada que ver con el llamado con la visión con, con los objetivos con las cosas que tenemos por delante este, es, es algo vano ahora fíjate el propósito de Dios en este tiempo tiene que ser cumplido, tiene que, tra tiene que venir a nacimiento. Y eso es lo que tiene una prioridad estricta en nuestras vidas en este momento. Quiero como ministerio decir, o sea, personalmente nosotros como ministerio, entendemos de parte del Señor que hemos sido colo colocados en una posición con muchísima responsabilidad. Poder sonar en la ciudad una, una trompeta de alarma, establecer un sonido en la trompeta que sea lo suficientemente claro para que gente de diferentes naciones como es esta ciudad. Como el lugar donde estamos, puedan entender lo que Dios está diciendo y lo que Dios está a punto de hacer. Es una gran responsabilidad. Entendemos que es una tarea titánica en un sentido, pero también sabemos que Dios nos ha equipado para un tiempo como este, nos ha levantado para un tiempo como este, y es para un tiempo como este cuando nos ha colocado para eh, convertirnos en atalayas en medio de su pueblo. Ahora, hay malos conceptos sobre lo que es la disciplina bíblica y me gustaría que escucharas por un momento, porque eh, aquellos que hemos sido formados en la iglesia pensamos que la disciplina bíblica es que, bueno, alguien comete un pecado y viene el pastor y lo sienta y no te deja hacer nada. Pero quiero darte varios ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham era un hombre, el padre de la fe, el gran patriarca. Sin embargo, cuando Abraham es llamado como Abraham, no, Abraham todavía, y Abraham era simplemente un hombre que tenía una personalidad sumamente débil, lo podemos ver, o sea, como su esposa Sara este, llevaba los pantalones en la casa. Ella era una mujer bastante fuerte, bastante decidida y era la que tenía la voz cantante en esto. ¿Y qué produce? A pesar de que Abraham se convierte en Abraham, Dios, eh, vamos a decir, Dios transforma la naturaleza de este hombre cuando inserta de, de su naturaleza, insertó la letra G en su nombre y Abraham deja de ser un, un padre enaltecido y se convierte en padre de multitudes. Sin embargo, vemos cómo esa iniquidad en esa personalidad débil, en esa personalidad apocada que tenía Abraham, se transmite a su hijo Isaac y vemos como Isaac, que se casa con Rebeca también, que muy parecida en el carácter a su suegra Sara, Isaac comete errores muy similares a los que comete Abraham. Abraham niega a, a, a Sara como esposa por temor a, a, hacer, a morir en manos de aquella gente y le dice, di que tú eres mi hermana para que no me maten. El mismo pecado lo comete Isaac y luego encontramos a Jacob. Un hombre también con una personalidad bastante débil y que tenía dos mujeres que hicieron con él lo que les daba la gana porque le ponían el nombre a los hijos como querían, eh, se los rentaban para estar con él y, y todo lo que vemos que ocurrió. Ahora, qué interesante, eh, con todo esto no estoy eh, minimizando eh, estos personajes bíblicos, pero sí quiero que de alguna manera ve, los podamos ver desde la perspectiva humana. Porque a veces creemos que el Señor no nos puede usar a nosotros. Lo que pasa es que en el proceso de Dios, estos hombres, estas mujeres, este fueron tratados hasta llegar y convertirse en todo lo que Dios había decidido que ellos fueran. Esto es para mí algo eh, maravilloso y algo que produce muchísima esperanza, que me da muchísima paz, saber que Dios está operando en mi vida, operando en la vida de cada uno de ustedes y que el trato de Dios en nuestra vida ha venido es para refinarnos, para moldearnos y hacer de nosotros esos hombres y esas mujeres que Dios demanda que seamos. Ahora bien... Cuando leemos en Génesis 32, 22, dice que eh, Él se levantó aquella noche, tomó sus mujeres, sus siervas, sus hijos y los, y los pasó al otro lado, dice que pasó al, al, al otro lado del arroyo, estamos hablando cuando él se iba a encontrar con Esaú, y dice que esa noche él se quedó solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Nosotros conocemos muy bien esta historia y en, este es el momento donde el nombre de Jacob es cambiado por Israel. Ahora, el principio radica en que Jacob, que estaba consciente, que traía una línea eh, familiar bastante negativa, eh, donde había un carácter apocado en los hombres, aquel hombre empieza a luchar con aquel ángel y no lo suelta hasta que suelta la bendición. Y Jacob entiende la bendición que se suelta. ¿Cómo te llamas? Jacob es mi nombre. No te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será ahora Israel. Y, me, y, y, y por supuesto, yo siempre he dicho que esa es una de las frases más interesantes de la Biblia, que luchó con Dios y, y le venció, porque es una, es una frase eh, que está enseñándonos o nos está mostrando una verdad que no es exactamente la que muchísima gente enseña por ahí, pero tiene que ver cómo es que nosotros podemos enfrentarnos a nuestra propia naturaleza y vencerla y poder entonces ser investidos con una nueva naturaleza, con, con un nuevo carácter. En el momento en el que estamos, una de las cosas que Dios está haciendo es transformando nuestra naturaleza, convirtiéndonos en gente de gobierno, convirtiéndonos en gente de autoridad, porque no estamos enfrentando, no estamos confrontando eh, cualquier cosa, sino estamos confrontando. Eh, principados y potestades, ha habido un movimiento, literalmente estoy hablando se han movido los principados del de, de lugar y vemos como cosas que estaban por ejemplo en la Europa Oriental en este momento están operando en, en América Latina, la iglesia de Jesucristo necesita entender que ne debemos subir a una posición de gobierno para confrontar los espíritus que han querido tomar posesión de las tierras de, de los órdenes de, las, de los montes que Dios ha diseñado para la iglesia en este tiempo. Yo creo y es sumamente importante para nosotros que podamos centrarnos en este sentido. Así es que como nosotros transicionamos y enseñaba en alguna de las series lo que significaba cambiar, transicionar del, de un paradigma de, de, de gobierno personal a lo que es un gobierno de, de, de nación, de, de, de ciudad a nación y pasar de, de, de de luz a Betel y pasar de ser Jacob a ser Israel, y de Israel una nación entre naciones, para que, se, que, que estaba siendo escogida dentro de las naciones para Dios como, como gente santa, como una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Y luego esta palabra, hermanos, pasa a la iglesia. Nosotros somos gente de Dios en este tiempo, escogida también para traer el gobierno de Dios en medio de nuestros pueblos. Nuestras naciones necesitan el gobierno de Dios. Una de las cosas que el verdadero Hijo de Dios y la verdadera hija de Dios entiende es que nosotros somos los instrumentos poderosos en las manos de Dios para legalizar, entonces, para entregar jurisprudencia a lo que es el reino de Dios en la tierra, para hacer que los derechos del rey sean establecidos. Y, y, y nosotros, hermanos, esto es parte de lo, de lo que es nuestra herencia. Por eso es que el Salmo 149 es tan importante en este tiempo, que nosotros traemos a ejecución el juicio que ya ha sido decretado en contra de los principados y de las potestades. Nuestras vidas son para la gloria de Dios, nuestros ministerios son para la gloria de Dios, nuestras familias son para la, la gloria de Dios, nuestros recursos son para la gloria de Dios, existimos para la gloria del Señor. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios de esta manera que fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de nuestro Señor. Cuando entendemos este principio, sabemos entonces que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos, lo que seremos, todo es por Él y para Él. Y todas las cosas deben traer entonces gloria a su nombre. Estoy ya cerca de terminar. Quiero darte las gracias por estar en este mi programa, Caminando con Dios. Me queda un, un programa más en, eh, en esta serie, eh, Conquistando nuestra herencia. <laughs> mi oración por ti es que tú puedas recibir una impartición muy especial de lo que son las promesas del Señor en tu vida, pero ya no con, solo como promesas, sino que tú puedas ver en cumplimiento en tu vida la, esas promesas de Dios en este tiempo. Estamos en una necesidad de verlas cumplidas porque el cumplimiento de ellas en nuestra vida es el cumplimiento de promesas en la vida de otros. Quiero bendecirte de una manera muy especial, declarar que el gozo del Señor es tu fortaleza. Te vuelvo a, a recordar, tenemos una línea de oración abierta. Ahí está el número de teléfono en pantalla. Puedes llamarnos, que, que va a haber gente esperando por tu llamada. También quiero nuevamente invitarte a que nos visites en nuestra congregación. La dirección está en pantalla. Y si quieres saber acerca de nosotros como ministerio, puedes entrar a nuestra página en internet. También a mi página en Facebook, haz clic en like y vas a recibir de, de los artículos que escribo este, periódicamente allí en la página. Nuevamente, muchísimas gracias. Es una gran bendición poder compartir contigo. Es un gran privilegio eh, poder entrar a tu hogar y, y saber, hermanos, que, que el gozo del Señor está llenando tu vida de la misma manera que ha llenado la nuestra a través de su palabra revelada. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en mi próximo programa.